sí, es el turno de Jonathan Camacho del Ecuador. Estamos listos. En 3, en 2, en 1, DJ. 1, 2, doble selfie de la transferencia. Benzo, backflip, doble tailwhip, seguido de un flare. 360 bar spin drop. Un flare whip inmenso. 360 doble tailwhip para Jonathan. Ajá. Inmenso catwhip. Track driver en la transferencia. Oh, inmenso backflip en el spine. Un pequeño cancha. Backflip en el fanbox. Doble tailwhip. Y de esta manera se despide el Ecuador. Muy bien, Jonathan Camacho. Con una rutina impecable también. Ahora sí, el Ecuador. Muy contento, Jonathan. ¿Estás seguro de lo que ha hecho? Muy bien, hermano. Muy bien, Ecuador. Eso es, Jonathan Camacho. Todas las energías para Jonathan. Eso es. Muy bien, Camacho. Muy buena rutina. Eso es. ¿Dónde está su público? A regalar una rutina impecable. ¡Ajá! ¡86 puntos para Jonathan! ¡Muy feliz! ¡Excelente! ¡Camacho! Esto es. Se entrega el trofeo del presidente de la federación. Esto es. ¡Camacho! Muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Grupo Papi! Continuamos con la federación. Y con 86 puntos. Amigos, ahora estamos con otro representante, en este caso ahora como representante de Ecuador, Jonathan Camacho. Jonathan, ¿cómo has sentido este primer Panamericano de BMX Freestyle 2021? Estuve en los Juegos Panamericanos en el 2019, obtuve un cuarto puesto. Yo creo que he estado retirado 2 años fuera de sin competir porque tuve una cirugía en mi rodilla. Y aquí en este 2021 estoy de vuelta en Perú. Me siento en casa, la gente de Perú me quiere mucho, me estima mucho. La verdad es que siempre es un placer poder venir a este país a compartir, a disfrutar de la gastronomía, de la comida, de la gente, de la cultura. Este es un momento muy especial para mí, le quiero enviar un saludo a mi familia, a mis hermanos, a todo mi Ecuador que siempre me está apoyando, confía en mí. Yo creo que vamos para grande, vamos a apuntar, estar en los Juegos Olímpicos 2024 en París. Y esto es un triunfo para mi país, para mi familia y para todos los niños que les gusta el BMX Freestyle y que les gusta mi estilo de riding, ¿no? Perfecto, hermano. Y ahora dinos, ¿cuál es tu estilo de riding? Porque te hemos visto con ese toque caribeño que lo representan los latinos, dime. La verdad es que sí, siempre con sonrisa, siempre disfrutando el buen momento, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, siempre tratando de tener mi propio estilo, no tratar de imitar a nadie, sino que tratar de ser mi persona y involucrarme en hacer las cosas bien. Y totalmente la vida o Dios me pone en este momento, en este puesto, tercer lugar. La verdad es que me voy con una medalla de bronce a casa y yo creo que le debía esto hace mucho tiempo a mi país, a mi familia, a mis amigos que siempre confían en mí.
y este es mi momento de poderle demostrar que Ecuador tiene talento y que estamos para las cosas grandes. Perfecto, y ahora hablamos también de este crecimiento del MX Freestyle. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra? La verdad, yo estoy muy feliz de que Perú tiene unas herramientas muy adecuadas, como lo es este parque, que los riders de aquí en Perú han subido mucho nivel. Cuando yo vine hace 5 o 10 años atrás, Perú no tenía este nivel. Y hoy en día me sorprende mucho de que Perú está fomentando mucho este tipo de deporte. La verdad, felicito a Perú por abrirle las puertas a los deportistas del BMX Freestyle. Y en el mismo estilo también los rollers y muchas movilidades que se pueden practicar en este circuito, ¿no? Por esa parte, la verdad es que yo necesito ese conocimiento, esas herramientas en mi país, porque no tenemos un parque, no tenemos, entreno en un parque de cemento en la cual las rampas no tienen la medida profesional de la UCI. Y asumo y pido de corazón de que debemos tener una competencia nacional en Ecuador y un C1. Y esperemos que en un futuro cercano lo podamos conseguir, así como lo está haciendo Perú, de la mejor manera. Perfecto, hermano. Finalmente, ¿algo que desees agregar? La verdad es que le mando un abrazo a mi familia, le mando un beso grande a mi mamá. Yo creo que esto lo hice por mi mamá, porque en mi segunda ronda dije, esta ronda se la voy a dedicar a mi mamá. Mi mamá está en este momento aquí y se lo voy a dar con todo. Y me puse a mi mamá en la cabeza, no dudé, todo funcionó bien. Gracias a Dios. Tuve una victoria y me voy feliz a casa. Y hermano, felicitaciones y gracias. Bienvenido a Perú. Muchas gracias, hermano.